Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a resolver otra pregunta del test de dominó, donde debemos determinar los valores de la última ficha que se encuentra en blanco. Y para ello debemos analizar las fichas que ya tenemos completas. Si nosotros observamos estas fichas, nos daremos cuenta de algo bastante particular, que la parte inferior de cada fila coincide entre sí. Ojo, toda la parte inferior de las tres fichas coincide. 3, 2, 1. En la siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente, 3, 2, 1. Y en la siguiente se debería cumplir 3, 2. Este primer valor entonces es el valor número 1. Ya tenemos entonces la mitad de la respuesta. Abajo va el número 1, para que así coincidan las tres primeras filas. Ahora, con respecto a los números de la parte superior, tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3. ¿Cuál es la razón de cambio? Allí la razón es más 1, ¿verdad? 1 más 1 nos da 2, justamente. Vamos a agrandarlo un poquito. 1 más 1 nos da 2. 2 más 1 nos da 3. Aquí abajo vemos si se cumple lo mismo. Y vamos a darnos cuenta que sí. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Abajo, veamos. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Entonces, arriba, la otra mitad de la respuesta es el número 5. Y ya está. Esa sería nuestra respuesta en este caso. 5 y 1. Bien, espero que el video y la pregunta te hayan parecido interesantes, además de útiles. Que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.